Ik heb altijd al journalist willen worden, al sinds ik een kind was. Ik wilde de machthebbers controleren en hun leugens ontmaskeren. De waakhond zijn van de democratie. Maar zo heldhaftig is mijn beroep niet. Althans, niet in Nederland, waar een werkende democratie is en een rechtsstaat. Bij ons is persvrijheid zo vanzelfsprekend dat je je nauwelijks afvraagt waarom dat zo belangrijk is. Daarom wil ik naar de landen waar journalisten het verschil maken. Dat zijn landen waar de macht zich niet laat controleren. Daar zijn journalisten een breekijzer tegen dictatuur en tegen onrecht. Waar ze strijden voor de waarheid, worden hun pennen zwaarder. In die landen lopen ze soms groot gevaar, want ze staan er meestal alleen voor. Zoals in Colombia, waar journalisten de misdaad bestrijden omdat de overheid machteloos is. Ik rijd over de onveiligste weg in Colombia. En ik ben op weg naar een van de meest gewelddadige steden in heel Zuid-Amerika. Het is de havenstad Buenaventura aan de Stille Oceaan. Het is de grootste haven van Colombia, maar het stadje is maar klein en vooral straatarm. Waarom deze stad zo gevaarlijk is, laat zich raden. Het trekt machtige drugsbendes en smokkelaars aan. Ik voel me gespannen, want het is me afgeraden om hier naartoe te gaan. Een mensenleven is hier heel goedkoop, is me verteld. Vanavond zal ik hier journalist Henry Ramirez ontmoeten. Maar voor het zover is, wil ik weten in wat voor wereld hij zijn verhalen maakt. Ik meld me aan bij de commandant van de havenpolitie. Die heeft nauwelijks tijd voor me, want er wordt juist een vangst binnengebracht. Derecho que tiene a designar o entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible. De no poder hacerlo, el Sistema Nacional de Defensoría Pública proveerá su defensa. De havenpolitie is niet opgewassen tegen de drugsbendes. Maar het is vooral het kleine stadje Buenaventura dat daaronder leidt. De politiecommandant vertelt me dat daar bloedige bendeoorlogen worden uitgevochten. Maar als ik hem vraag om daar meer over te vertellen, verwijst hij me subiet door naar het leger. Die willen me wel wat van de stad laten zien. En de manier waarop doet inderdaad vermoeden dat het oorlog is. Kolonel Cariazzo neemt me mee naar een wijk in Buenaventura. Het is een rare wandeling, want we worden op de voet gevolgd door politieauto's, legermotoren, soldaten en natuurlijk mijn tolk Catalina, die tijdens mijn verblijf altijd bij me zal zijn. They're frightened to identify the criminals. But these gang wars, are they related to drugs? Sí, claro. Todo es que todo se relaciona con las drogas. Todo es por el control del narcotráfico. Ruta de narcotráfico. Ruta de narcotráfico. Vuelvo y te digo, o sea, Buenaventura es el centro del Pacífico. Es el puerto que está más desarrollado. Y por lo tanto, pues ellos tienen que tener ese control de ese puerto internacional, donde pues sale. Donde pueden ellos sacar su droga, pueden hacer todos sus negocios sin ningún problema. No solamente es el narcotráfico, ¿verdad? Sino también la extorsión a los mismos comerciantes de acá del sector. Entonces ellos les garantizan o les ofrecen una protección de sus negocios, pero si ellos le ofrecen trabajo. De kolonel legt me uit hoe het geweld zich hier van generatie tot generatie blijft herhalen. Ellos involucran, ellos mismos involucran a los niños. Aquí la cultura, como ellos se crían acá en estos barrios, ¿ya? En estos barrios donde se genera toda esta estos focos de violencia. Entonces, ¿qué pasa? Los niños comienzan a vivir eso. Ellos en un futuro, entonces se crean. Comienza a haber un reclutamiento entre estos mismos grupos. Entonces, si le pueden decir a un niño, bueno, nosotros necesitamos que usted sea de nuestro grupo, ¿verdad? El niño puede negarse y decir, no, yo no quiero pertenecer a ningún grupo, ¿verdad? Yo quiero tener mi vida normal.
Pero entonces ellos de una otra forma se crean ese resentimiento hacia ellos. Incluso dentro del mismo barrio, si no quieren pertenecer al grupo, ya, aparte de eso que lo obligan, también pueden tomar represalias, no solamente con su familia, sino también con él. Het geweld in Buenaventura liep zo uit de hand dat vorig jaar het leger is gekomen om veiligheid af te dwingen. Maar dat deden ze niet zomaar. Dat gebeurde pas nadat een lokale journalist ging berichten over de onhoudbare situatie daar. Die journalist heet Henry Ramirez en voor hem ben ik gekomen. Henry kon me pas aan het eind van de dag ontmoeten, want hij moest de verjaardag van zijn zoontje voorbereiden. Wat is dat dan als ervoor? Deze? Ja. Zijn werk heeft ertoe geleid dat hij nooit zonder gewapende bodyguard op pad kan. Congratulations. Ik vraag aan Henry of hij me de buurt wil laten zien, want samen met zijn bodyguard lijkt dat veilig. Hij woont in een straatje tussen twee rivaliserende bendes in. De misdaad heeft vele ogen en oren en vooral 's avonds zijn ze onbetwist de baas. Ik merk dat Henry zich onveilig voelt. Aquí ya estamos en el sector de Viento Libre. Siempre ha sido complicado esta zona y lo será. Entonces mejor desde acá arriba. Do you feel uncomfortable being filmed like this in your neighborhood? Sí. Yeah? Sí, ellos se sienten siempre incómodos cuando ven una cámara, porque pueden ser de algún grupo al margen de la ley y no quieren quedar registrado. Y siempre va a haber un grupo en una esquina porque ellos los campaneros que le cantan la zona a estos grupos al margen de la ley, para si vienen las autoridades o viene gente extraña, entonces ellos analizan, llaman y le caen a uno de estos grupos. Si sucedió un asesinato acá y yo estuve acá, vengo a hacer registro, vengo a preguntar, entonces a ellos no les gusta. Entonces ahí vienen ya las amenazas contra uno, porque para ellos uno es un sapo. El periodista, yo no lo van a ver como el periodista, sino que alguien que viene a informar supuestamente cosas que no son. Y los buenos son ellos, los malos somos nosotros. Dan, onder het oog van soldaten, rijdt een busje langs met mannen die Henry aan het schrikken maken. Por lo general andan así los sicarios. Mírenlos como van, pasaron normal. Se bajan la capucha y ya. If they wouldn't be here, what would they have done? Nos hubieran abordado, ha preguntado y nos hubieran hecho entrar hacia allá, hacia la parte adentro. Por lo menos allá donde ellos, a la parte del fondo, que es un cuartel. Made us walk into there? How? Sí. No, obligado, nos llevan con armas. Vamos a donde el jefe. Supuestamente tenemos que pedir un permiso, no lo pedimos ni a los militares que están aquí, lo vamos a pedir a ellos para grabar. Okay. Vamos. Het is duidelijk tijd om te vertrekken. Ik heb het gevoel dat niets je hier kan beschermen. Geen bodyguard, geen leger. De volgende dag begint normaal. Ik bezoek Henry op het kantoortje van El País, de lokale krant waarvoor hij werkt. Hij wil me laten zien welke onthullingen hem tot een doelwit hebben gemaakt van de drugsbendes van Buenaventura. Me especializo más en lo que es la judicial, orden público, porque veo que los otros compañeros, nuestros colegas periodistas, no les gusta esta situación de orden público. Porque es muy peligrosa, arriesgada y siempre a ellos les da temor estar en estos lugares. En dan laat hij me de foto's zien van zijn belangrijkste verhaal. In de armste wijken van Buenaventura werden een jaar geleden telkens menselijke ledematen gevonden als het laag tij was.
Henry sprak met de mensen en kwam erachter dat misdaadbenden slachthuizen hadden ingericht, midden tussen de bewoners. Daar werden mensen levend in stukken gehakt. Het is een verhaal uit een horrorfilm. Why were they dismembered? Why were they chopped off like that? Algunos dicen que para marcar territorio, crear miedo, crear zozobra, decir que ellos son fuertes, que ellos están presentes ahí. Pero también queremos dar a conocer una parte que nos han dicho algunas personas que dicen que las desmembran porque piensan que esta persona ha sido arreglada, quiere decir, por brujería, que supuestamente picándola se le va la brujería y la persona que lo asesinó no va a tener ese maleficio. Do you believe in stuff like that? Sí creemos en la brujería. En los que vivimos aquí en la costa pacífica sí creemos en la brujería y siempre le tenemos temor. Hij brengt me van mijn stuk. Dat hij als journalist in zwarte magie gelooft, kan ik niet helemaal plaatsen. Maar dat neemt niet weg dat zijn verhaal nationaal en internationaal nieuws werd. En dat had grote gevolgen. Allereerst voor Henry zelf, omdat hij doodsbedreigingen kreeg en kogelbrieven. Maar vooral voor Buenaventura, waar het leger naartoe werd gestuurd om de bloedbaden te stoppen. Henry wil iets laten zien waar hij heel trots op is. In deze wijk waren de bendes heer en meester. Hier werden de menselijke slachthuizen gevonden. Maar door Henry's onthullingen hebben de lokale bewoners de handen ineen durven slaan. Ze hebben een criminaliteitsvrije zone weten te creëren waar geen bendelid of vuurwapen in mag. De Zona Humanitaria. Hij wil ons voorstellen aan Orlando, de buurtvoorzitter. Maar als die komt, blijkt dat er iets mis is. Ik snap niet wat, maar het heeft iets te maken met een man in een rood shirt. Henry is in de war. Henry, asuma. Sí, asuma yo le pido el favor. Que... Sí, no, yo le pido el favor. De situatie is me totaal niet duidelijk. Maar volgens Henry kan het elk moment uit de hand lopen. Hij heeft Orlando gevraagd om naar ons hotel toe te komen en ons uit te leggen waarom ze zich zo druk maken om die man met dat rode t-shirt. He took the whole family. Or the whole neighborhood. Orlando komt met meerdere mensen en ook zij hebben bodyguards. What is so worried about? Lo que dijo ahorita es que el alcalde que estaba actualmente de Buenaventura, él es sobrino del alcalde y está preso. ¿Ya? Entonces, de pronto por eso es que él ha tomado esa yo creo que esa actitud de fuerza y de quererse apoderar de pronto el espacio, ¿sí? No debía haber sido, pero hoy está preso por corrupción. Entonces, allí esta persona es familiar y yo no tengo el derecho de acusarlo y decir que por el hecho de que sea familiar, pues sean cómplices o tenga un interés particular, pero sí de alguna manera esos lazos también. Please, can you ask him if he's afraid of violence to happen in a neighborhood? Porque nosotros estamos construyendo un espacio de vida en el cual el mundo hoy conoce. Entonces, este tipo de hechos, como los que se presentaron esta tarde, pues deja de alguna manera preocupación a la opinión pública y sobre todo a los medios de comunicación. Hay que tenerlos en cuenta cuando hay... Er hangt een sfeer van paniek die ik niet kan begrijpen. Hoe kan één man met een grote mond zoveel angst inboezemen bij deze bewoners? Dat wordt me pas duidelijk als ik Orlando's zus Nora spreek op mijn hotelkamer. Want wat zij hebben meegemaakt, heeft hun levens getekend. En ze zijn permanent bang voor een herhaling. En su momento, desde el momento que entra los paramilitares y se posesionan de nuestra calle, toman una casa, a una persona la sacan de su casa, se meten a esa casa y la convierten como una casa de pique, como le decimos nosotros aquí. En Buenaventura. En esa casa entraron a muchas personas, donde fueron asesinadas a diferentes horas del día. En muchas ocasiones nos tocaba mirar cómo entraban esas personas y sabíamos que esas personas no salían.
Escuchábamos los gritos, no podíamos hacer nada en ese momento porque sentíamos miedo. De acuerdo a como. I remember that at that time they used to say that they prefer to torture them while making fun of them. Yeah, so once the paramilitary came in. Hicieron una emboscada a otro barrio por mi casa y se formó una balacera. Entonces, pues en ese momento yo salí a tratar de entrarlo a la casa, pero no podía porque las balas no dejaban. Entonces lo que él hizo fue como para refugiarse, se metió debajo de la casa. Como ustedes pudieron ver, la mayoría de las casas son en palafito y sube la marea. Entonces se metió allá debajo y yo no pude salir porque las balas no me dejaban salir a auxiliarlo. Entonces le tuve que decir que se quedara allá mientras su pasaba. Porque todavía nosotros tenemos recuerdo de tantas cosas, de ver cómo asesinan a una persona a las 9 de la mañana, en presencia de la gente, le disparan a quemarropa, a sangre fría. Entonces todo eso va quedando como ahí. Y para olvidarse es muy complicado. Pues uno trata como de salir adelante, pero siempre los recuerdos quedan. La puse a llorar. I can use this. It was on my head all day. No, yeah. Thank you for telling me. Tal vez usted mirará como un poquito la frialdad al contarlo, pero también nos sentimos olvidados. I want to ask you something. If you have time, you're busy, I know, but about this guy with the red shirt in the humanitarian zone. I mean, as a journalist, you investigate things, and this is a pretty safe zone, and now there is someone who is trying to stir things up. Don't you want to investigate, or don't you want to know? No, no. En ese espacio humanitario es mejor que las cosas queden ahí y no saber de pronto de quién se trata la persona. Es mejor no. Yeah. What interests me is that I think, I'm not sure. It looks like you don't want to interfere. You want to stay out of this whole messy thing. Is that right? Sí, sí. Es mejor no interferir. Que sean ellos que solucionen su inconveniente y no. But why? I'm trying to understand. You cover these whole big stories about people getting chopped, and you get death threats. We saw you on the dead list, and this specific topic you don't want to touch. Quiero que esas personas sí sientan esa seguridad y esa esperanza que la zona humanitaria les ha cambiado pues la vida hasta ahora, porque ya pueden dormir tranquilo y se sienten ellos en ese espacio, se sienten seguros. Entonces sí sería bueno que ellos conservaran esa esperanza en el espacio humanitario. Ik kan Henry niet meer volgen. Hij kiest voor de rust van een groep mensen in plaats van het onderzoeken van een belangrijk verhaal. Hij lijkt helemaal niet de journalist die ik me had voorgesteld. Dit is een man die in heksen gelooft. En dan is er Buenaventura zelf. Die stad verkeert in zo'n chaos. Hoe kan dat model staan voor een film over journalistiek in Colombia? Is er iets mis in dat land waardoor journalisten gevaar lopen? Ik besluit even afstand te nemen en mijn licht op te gaan steken in de hoofdstad Bogota. Daar zit een journalistenvakbond die me hopelijk kan uitleggen hoe het hier werkt. Ik heb een afspraak met Jonathan Bok op een universiteit in Bogota, waar zijn vakbond een presentatie geeft. Jonathan houdt contact met journalisten door heel het land. Ik vertel hem dat ik me een beetje heb gestoord aan Henry's voorzichtigheid. Maar Jonathan begrijpt hem juist heel goed. El caso más reciente y uno de los más tristes en Colombia, en el que una periodista de 30 años fue asesinada, una periodista además como muy sincera, con muy buen trabajo, honesta, y fue asesinada por mencionar que una banda criminal estaba delinquiendo en esa zona, ¿no? Era algo muy... no estaba haciendo grandes investigaciones, no estaba haciendo grandes denuncias, sino era lo evidente, lo que sucedía. Entonces es una intolerancia total hacia cualquier tipo de periodismo en Colombia. How many journalists get security
have bodyguards. En este año hay 132 periodistas que tienen medidas de seguridad. Estas medidas de seguridad, hay algunos casos en los que hay periodistas con 10 o 12 escoltas, con 3 carros blindados, con motos. Hay otros que son, pues, solamente un chaleco antibalas. The costs must be very high. Do you know how much? Sí, el total del programa de protección a periodistas en Colombia al año cuesta $7 millones. Si el Estado gasta $7 millones en protección, pues destine ese dinero o parte de ese dinero a reforzar las investigaciones, seguramente que así corta la cadena que está generando. Why don't they? Are they afraid? Are they helpless? No. What is it? El problema de fondo es esa corrupción que hay realmente en lo local, ¿no? Entre los políticos, entre las bandas criminales, entre los jueces, que eso es una realidad y eso ocurre en muchas regiones. Are there plans to cut the security budget in the future? Ese es un tema que también se está debatiendo, porque eventualmente sucederá. Eventualmente dirán, bueno, esto sigue costando muchísimos. Yo creo que sin duda eso implicaría que vuelvan a aumentar el número de asesinatos o por lo menos de agresiones más fuertes, ¿no? De intentos de asesinatos, de secuestros. Dit is Gonzalo Guillén. Hij is een zeer gezaghebbende onderzoeksjournalist in Colombia. Zijn hele leven lang heeft hij het aangedurfd om te onthullen hoe de overheid geïnfiltreerd werd door drugsbendes. Een jaar geleden ontmaskerde hij een regionale gouverneur die in werkelijkheid een maffiabaas was met maar liefst 131 moorden op zijn geweten. Door het onderzoek van Gonzalo werd hij gevangen gezet en veroordeeld. Kiko Gomez heet die gouverneur. En hij heeft een €250.000 uitgeloofd voor degene die Gonzalo Guillén liquideert. Gonzalo leeft nu in zijn eentje, op een geheim adres. In een huis waar de gordijnen altijd dicht zijn, omdat er overal sluipschutters kunnen liggen. So you live with 9 bodyguards? Sí, son el equipo mío son 9, pero me muevo con 5 y descansa el resto y después otro. Siempre voy con 5 de los 9, ¿no? How is it possible that a governor like Kiko Gomez can just do what he's doing? Es gobernador precisamente porque gana las elecciones a base de matar gente, de amedrentar gente, de comprar los votos. Aquí ha gobernado gente que tiene muchos más homicidios que este señor Kiko Gómez. Gana porque además es una región sumamente pobre, donde la gente vende el voto por un plato de comida. El periodismo en Colombia se ha convertido mucho como una especie de procuraduría espontánea, que la gente a veces no encuentra más esperanza que ver a alguien que le oiga y denuncie lo que está haciendo, porque van a las instancias oficiales y nunca los atienden. Being a journalist, is it worth to live like this? Ejercer la profesión sí vale la pena. Para mí siempre ha valido la pena. Vivir así, pues no, para nadie vale la pena vivir así. Hay algo que muestra que las cosas no son normales. Por ejemplo, cuando hay una reunión en que coincidimos, digamos, 6 periodistas que estamos amenazados, reunión de cualquier tipo, en la calle hay 30 guardaespaldas, que cada uno suma 5, 10, lo que sea. Y entonces eso muestra que la libertad de expresión no está muy bien en este país. If you don't have any bodyguards to protect you, what does it mean for you? En este momento, no tener un esquema de seguridad significa que me matan en 5 minutos. How is it to live like that? To be protected 24/7? Bueno, es complicado, difícil. Es fastidioso también porque, por ejemplo, si voy a cine, me toca comprarles boletos a los escoltas y eso es muy caro.
cuando voy a restaurantes me toca de alguna manera que les sirvan a ellos también, y eso pues me encarece mucho los costos. You feel happy? Feliz no. Me parecería terrible ser feliz, solo un idiota puede ser feliz. Pero normalmente me siento tranquilo. I really feel sad about what's happening to you and the way you have to live, because I think you should be respected as a journalist and not live like this, imprisoned. I just think, where would you, when would you say, this is really too much, too dangerous, I will draw the line here. Do you have a limit? Siempre he pensado que hay un límite y realmente es una especie de límite imaginario, porque el trabajo periodístico es muy vertiginoso. Entonces, cuando uno comienza algo, siempre hay una especie de impulso, de sentimiento suicida, digamos, que lo impulsa a uno a ir más allá, más allá, más allá, más allá en los temas. Entonces, digamos, en el caso mío, los límites siempre han sido imaginarios, pero no creo que sí soy de los que van hasta el final. Het is een verdrietig verhaal. Gonzalo heeft zijn familie in Canada ondergebracht. Hij leeft alleen, als een geest in een fles. Het is de prijs die hij betaalt voor het werk dat eigenlijk door justitie zou moeten worden gedaan. Maar de staat is te zwak en de bendes en milities in Colombia doen wat ze willen. Alleen een handjevol journalisten is bereid hun doodsangst te overwinnen om de luis in de pels te zijn van de moorddadige criminelen. Het getuigt van een moed en idealisme waar ik stil van word. S'avonds heb ik afgesproken met Gina Morello. Ook haar leven is volledig bepaald door het geweld dat ze door haar werk over zich heeft afgeroepen. You knew how dangerous Colombia is for journalists, right? Sin duda, estaba super segura de eso, pero. Pero uno siempre cree que va a salvar el mundo. Y un poco cuando empecé estaba muy chiquita y creía que podía hacer cosas fantásticas y nada malo iba a pasar. Pero al no ser... Gina woonde met haar gezin in het noorden van Colombia. Ze schreef over een paramilitaire bende die daar het land van arme boeren roofde. Er kwamen bedreigingen, maar Gina wilde geen bodyguard, omdat het contact met gewone mensen daardoor minder spontaan wordt. Ze zag maar één oplossing. Uitwijken naar de hoofdstad Bogota. Hay cosas que me alteran. Duermo poco. Tengo problemas de insomnio. Creo que en gran medida por toda la cantidad de cosas que me tocó contar, que me tocó investigar. Tengo pesadillas. Entonces a veces me despierto alterada, pensando en eso. What's your worst nightmare? About what? Wow, la peor de todas es. Cuando me llaman a decirme que mataron a alguien que yo conocí, y me pasó varias veces, que me llamaron, lo mataron, y eso para mí, o sea, se me quedó muy grabado en la cabeza. Entonces varias veces sueño con esas personas que fueron mis fuentes, que yo conocí, que me ayudaron a contar las historias y que las asesinaron. You said one source was killed, and sí. Because of your story. Pues, no lo sé. Toda la familia de él había sido asesinada. Fueron 12 personas asesinadas, sus padres, sus hermanos, una sobrina. Y él era un reclamante de tierras. ¿Do you feel responsible?
sí, a veces creo que sí. Creo que sí. Pues me pregunto si no. Me pregunto si no lo hubiéramos publicado, ¿qué hubiera pasado? Era muy valiente, quería contar todo. Y quería que se hiciera justicia. Y yo también. Y creíamos que estábamos. No sé, no debió pasar. Es complicado. Let's have some tea. Or break. Ay, sí. Je hoeft geen psycholoog te zijn om te begrijpen hoe moeilijk het is om je beroep te kunnen blijven uitoefenen als dit je overkomt. Gina runt nu de internetredactie van een grote krant in Bogota. Ze beleeft heel veel plezier aan het opleiden van jonge journalisten. Maar haar eigen ziel heeft zware verwondingen opgelopen. Ik ben terug in Buenaventura, want ik wil toch Henry weer volgen. Ik denk namelijk dat ik hem nu beter begrijp. Hij kan niet alleen met zijn eigen hachje bezig zijn, maar is ook permanent verantwoordelijk voor het gevaar waar hij anderen in kan brengen. Ik zie nu dingen van hem die ik eerder niet zag. Henry's wereld is een mijnenveld. Maar dit is een niño que viene saliendo de los brazos de su mamá. 14 años. Cegarle la vida, unas ilusiones de familia. Es un niño que era tan tierno que de lo tierno que era se veía como un bebé. Dicen que le dispararon de un taxi. No tenía problema. Dicen los vecinos que lo confundieron. ¿Piensa que Buenaventura es imposible vivir y más de todo para los niños? Bueno, este era un remanso de paz. Este era un remanso de paz, pero esto ya no es ciudad, esto sigue siendo un chiquero de marranos, porque no nos queremos destruir. No hay derecho a lo que le hicieron a Eliano. Es un niño que todos los días lo llevaba, Emiliano de la mano a la... Gisteravond is een onschuldige jongen van 14 doodgeschoten. De terreur van de bendes in Buenaventura gaat gewoon door. En voor de bewoners is er geen ontkomen aan. Henry heeft een stagiaire bij zich, zo lijkt het. Het blijkt de dochter van een overleden collega. En Henry heeft haar onder zijn vleugels genomen. Why are you following Henry today? Porque el siguiente año iniciaré a estudiar periodismo, entonces él me está instruyendo para que yo no entre como una novata, sino ya tenga varias experiencias. So Henry is good? Sí, es una excelente persona. Yes. Good journalist. Sí, me cae muy bien y somos muy amigos también porque él era compañero de trabajo de mi papá. Por la otra. Ah, gracias. Listo. Vamos al punto exacto. Este es donde anoche asesinaron al menor. Aquí. Ellos estaban aquí, aquí sentados y pasaron. Solo sentado, él se sentó ahí en ese estante. Cuando llegaron en un taxi, ahí frenó y ahí fue cuando le dispararon y escucharon los tiros. Siete. Siete tiros. Vamos a caminar a la casa del menor. Miren la información, cómo la gente es un niño. Nos hablan, están consternados y están tan dolidos, pero también sienten temor. How do you say condolences in You can say mis condolencias or you can say lo siento mucho. Condolences. Condolences.
Demos un poquito que descanse la familia. Incómodo en este momento, Dolores, estar ahí. Pero le toca a uno hacer su labor y muy doloroso. Hacer eso. ¿Ya me entiende? You find this more difficult than covering the story about dismemberments? Para mí sí, porque me trae mucho recuerdo a mis hijos. Entonces, así como esta madre está llorando hoy, puede estar llorando uno también a sus hijos. Entonces, le duele porque es un menor de edad, un futuro. Y que pueda pasar esta clase de situación en algún barrio. Se llena uno mucho de emotivo y mucha tristeza ver cómo una persona le puede arrebatar la vida a uno y lo asesine. Como este niño, que es un niño que recién está viviendo y conociendo la vida, aprendiendo de la vida. You're afraid that something might happen to him? Sí, mucho. And for yourself and your kids? Sí. En el sentido de que de pronto puedan aquellas personas que quieren hacerle daño, que puedan hacerle unos daños a nosotros, que tomar represalias con las personas que él quiere. But what does it mean? Vivir en una incertidumbre total, diaria. Entonces me da miedo de que en cualquier momento me llamen y me digan pasó algo con su esposo. Ella más bien le gustaría que yo estuviera en otra profesión y a los niños tampoco. Uh-huh. Le gustaría que uno hiciera otro oficio porque yeah. Ellos ven el riesgo y lo que me ha pasado, porque me ha pasado de muchos cacharros en la vía haciendo este oficio, que inclusive me han agredido, me han golpeado por hacer el trabajo. Entonces, cada vez que pasan cosas así, ellos se sienten muy tristes y no les gusta. ¿Cómo lo iba a ocultar a él cuando ellos llegaran y vieron al papá golpeado? El niño estaba más pequeño, pero la niña se asustó mucho y en la misma noche salió la noticia por CMI, RCN, Caracol, y en todos los periódicos había periodistas, porque el papá. You know Henry better than I do. When he's laughing, is he uncomfortable? Sí, yes. I thought so. Would you consider to be a journalist? Pues sí, pero con lo que veo con lo que pasa. Quería ser, pero ya no, me arrepentí. Prefiero ser otra cosa que ser eso. Sí me gustaría, pero con el medio ambiente como esas cosas, no. De afgelopen dagen zag ik een Henry die enorm betrokken is bij alles wat hij doet. En ik ben gaan beseffen hoe belangrijk hij is. Voor de armen, de machtelozen en bange mensen in deze gewelddadige stad. Pues yo el trabajo de Henry lo admiro, porque sé que es uno de los periodistas que más nos ha ayudado a visibilizar el espacio. Sé que ha estado amenazado. A pesar de todo eso, ha seguido en su trabajo, porque sé que no lo hace porque le toca, sino que porque le gusta. In the beginning I thought you don't really have a purpose with your journalism. You make photos and you leave, and you cover the news and you leave. You don't really investigate. That's what I thought in the beginning, and later on I changed my mind. I thought he's really thinking about all of this, and he knows what to touch, what not to touch. Se tiene que mostrar Buenaventura en lo que pasa. Se tiene que mostrar Buenaventura en lo que pasa. Pero si también hay cosas buenas en Buenaventura que pasen, se tienen que mostrar, porque también hay cosas buenas en la gente que vale la pena mostrar. So I think I finally figured you out. I think you're an idealist. ¿Idealista? Pues no sé.
I think you really have this purpose to make Buenaventura safe. Sí. Si en mis manos está que sea un lugar seguro, sí. Sí, porque tiene que haber una esperanza de algo y tenemos que empezar por algo. Que hay días que te sientes sin esperanza, sin visión y sin querer luchar por lo que haces y querer dejarlo todo. Dejarlo todo y que pase lo que pase. Pero cuando uno ve que sale y la gente le agradece, lo busca uno, uno sabe que entonces sí está aportando. Dale. Se están dando investigación. No, pero así tampoco. Así tampoco. Deje un tono suyo, pero que la gente le crea más. Toma, y déle firmeza a la noticia. Le preocupa la noticia a un menor de edad. Haga de cuenta que es su hijo. ¿Ya? Haga de cuenta que un familiar suyo. Sienta la noticia, usted la hizo, sienta la noticia, métase en la noticia, en el drama de la señora, lo que se vivió, lo que se sintió, ya, vio el ambiente de tristeza. Usted no puede llegar riéndose al muerto. Lo que menos a veces le gusta a uno es lo que le toca hacer.